Para mí es un placer. De hecho, creo que muy pocas personas no tienen la gran posibilidad que tengo yo de, con 19 añitos, que soy muy pequeñita, salir de tu país, bueno, de mi país, que en este caso es España, para hacer lo que más me gusta, que es cantar. Y para mí es todo un privilegio estar aquí con vosotros. Pues sí, bueno, pues yo salí de un programa que se llama La Voz Kids. Es un talent show allí en España que para mí me abrió las puertas. Conocí a gente increíble, aprendí muchísimo y a raíz de mi salida del programa fiché con Warner Music, que es una de las multinacionales más importantes que tenemos. Y nada, haciendo conciertos e intentando hacerme un hueco en este mundito, que es tan complicado y a la vez tan bonito. Pues mira, pues mi disco, yo siempre digo que tiene de todo. Está mi parte más flamenquita, que es lo que yo no quería perder, porque yo siempre he cantado la copla, la sevillanita, Simón Rosiguera. Yo siempre he hecho todos los años el Camino de Rocío. Y luego está mi parte, hay un Ricky también. Luego hay muchas baladas que también me gustan, hay un poquito de todo. Muy bien. Así que os aconsejo que lo escuchéis porque está muy bonito. Bueno, yo siempre digo que no hay que dejar de ser tú misma, que hagas lo que te gusta, que lo hagas con el corazón, que así siempre se llega a todos los sitios. Y bueno, yo voy a seguir haciendo lo que más me gusta y espero que me vaya bien. Ahí O por lo menos acabamos. intentarlo. Pues mira, en este momento estoy grabando mi próximo single, mi próxima canción, que saldrá de aquí a un mes como muchísimo, que se llama Tú te vas y no vuelves. Así que es muy bonito, es un estilo más flamenquito y vamos a sacarla ahora, dentro de muy poco, y la idea es esa, seguir haciendo conciertos por España. Hacerme un huequito en este mundo de la música y yo lo que quiero es dedicarme a esto, a hacer conciertos por allí, por España. Hombre, ojalá por aquí también, por Latinoamérica. Siga haciendo muchas cositas, que me ha encantado vuestro país, me encanta Latinoamérica. Y nada, y dedicándome a esto, que es tan bonito y que me hace tan feliz. Sí, de hecho traía el chaquetón, la bufanda de Sevilla y claro, llegar aquí, para mí esto es muchísima calor. En Sevilla estamos a 3, 4 grados, así que yo loca de contenta por estar aquí, yo me quedaba aquí siempre. Me ha encantado, de hecho son climas diferentes, son zonas diferentes, la arena de allí de la playa que tenemos allí es más suave, más blanquita, aquí por el, tenéis el volcán, está la arena un poquito más, pero me ha encantado todo, súper bonito. Me he hecho muchísimas fotos guay, que a mí me encanta hacerme fotos en la playa, me encanta la playa y me ha encantado vuestro país. Primero te voy a acabar, te voy a empezar diciendo de que es un placer estar aquí en la Gran Orden de Marta. Yo todo lo que sea ayudar a los más desfavorecidos del país, a todos los hospitales, para mí siempre va a ser un placer y siempre vais a poder contar conmigo. Y traigo un estilo de canción de quiero que veáis todo lo que yo canto allí, en España, en Sevilla. Traigo la saeta, traigo la parte de sevillana, luego traigo baladas, traigo algunas canciones de mi disco. Así que yo creo que os va a gustar, que va a estar muy chula. Pues mira, voy a haceros una canción que me abrió las puertas en ese talent show, como os he dicho antes, La Voz Kids. Se llama Kai de la Gran Niña Pastori, que es compuesta por Alejandro Sanz, que seguro que todos lo conocéis. Así que bueno, voy a hacerte un trocito. Kai, por la madrugada, como me huela el mi Kai, Kai, que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaditana. Las niñas bailan y envuelta en luna, con su vestido bordado de espuma. Y mi Caín, ¿cuándo podré regresar a encerrarme contigo en un patio? Deja que el viento entre las macetas sirvan por tango. Por fin veré a mi gente, por fin la veré. Calle mentideros, muero por ello, quiero volver. Hey, caí por la madrugada, como me huela a sal y mi caí. Hey, pa' nosotros dos.
Tengo a mi Kai con perdón. Ay, de lo que se preguntan, ¿qué es lo que tiene este rincón? Niña, Kai se bebe el son. Kai en la brisa marinera y que remienda tu corazón con la sonrisa más morena. Niña, Kai se bebe el son. Kai en la brisa marinera y que remienda tu corazón con la sonrisa más morena. Bien. Bravo. Pues no podéis faltar a la cena de gala, a la orden de Marta, que van a estar también mis compañeros Jesse King. Vamos a pasarla súper bien, va a ser una noche especial e inolvidable, y sobre todo tenemos que ayudar a la gente de El Salvador, a todos los hospitales, a todas las personas que lo necesiten. Así que bueno, es una causa yo creo que es muy bonita y que no podéis faltar, os esperamos.